¿Qué te depara la vida estos días? La última semana del mes de junio, semana del 27 de junio. ¿Cómo vas a entrar al nuevo mes de julio de este verano 2022? Yo, Rubén Baría, te lo desvelo completamente gratis, pero para seguir haciéndolo necesito tu corazón, tu like, que lo compartas, que lo comentes. Suscríbete a todos mis canales y sigue mis horóscopos todas las semanas en las dos mejores revistas del país. Los lunes, revista Más y Más. Información, entretenimiento, corazón y mis horóscopos semanales todos los lunes por solo 1 euro. Y además los miércoles, complementarios, diferentes pero complementarios, predicciones, pronósticos, horóscopos y consejos mágicos para todos los signos aquí en la revista Semana, también en su versión y edición Pocket. No te lo pierdas y llévatelos todas las semanas a la venta en tu punto de prensa habitual. Vamos a ver qué te depara la vida en estos días, según tu signo del zodiaco. Aries, cuidado con los desplazamientos y los viajes. Estás expuesto a muchos contratiempos inesperados. Además, en el amor, si no te quieres tú, va a ser muy difícil que los demás te quieran. Por tanto, trabajo de autoestima y de seguridad para ti y para todos los Aries durante estos días. Tauro, vas a ver con claridad tus sentimientos. No tengas miedo a reconocerlos, aceptarlos y afrontarlos. Y cuidado también con los triángulos amorosos complejos e incluso peligrosos. Momento de mucho estrés para Tauro, ¿eh? Aprende a relajarte un poquito. Géminis, está muy bien que utilices el dinero para pagar, para cancelar deuda, pero concédete algún capricho, algún permiso, sé permisivo contigo mismo, contigo misma y disfruta. Concédete algún placer o regalo. Cambios favorables en el trabajo y en el dinero. Cáncer. Todo en tu vida va a mejorar en las próximas semanas. Los astros, pum, se posicionan a tu favor, quieren bendecirte. Vas a tener un mes de julio muy favorable y empiezas a notar esas mejoras desde estos días. Leo. Yo soy Leo. Vamos a cerrar el grifo en el movimiento del dinero, ¿de acuerdo? Porque no se están dando muy bien nuestras inversiones, mejoran nuestras relaciones, oportunidades de ocio, placer y encuentros con seres queridos. Y además vamos a estar como muy creativos, vamos a aprovechar a sacar al exterior todo eso que se está cuajando dentro de nuestra cabeza, a través de la pintura, a través de la escritura, de las manualidades, de la danza. Nos vamos con Virgo, otro de los signos que más mejoran. Mejoras en el trabajo porque salen nuevas oportunidades, mejoras en la salud física y mental e incluso una mejora en tus relaciones, posibilidad de inicio sentimental. Libra, días muy favorables para limpiar y tirar todo lo que ya no sirve. Abre armarios y haz una buena limpia, tira todo lo que ya no necesitas y llévalo, extrapólalo también a tu faceta personal y tus relaciones. Momento de salir de esas relaciones tóxicas que te perjudican. Escorpio. Hablando de relaciones, como hacíamos con Libra, Escorpio, puedes encontrarte, pues bueno, con algún tipo de decepción, algún tipo de traición. Los astros quieren que veas con claridad quién no te conviene y se va a manifestar, se va a revelar, lo vas a pillar. Momento de cambios en tus relaciones a través de cierto dolor, duelo o sufrimiento. Ojalá que yo me equivoque y no sea así. Sagitario, es muy difícil que encuentres la felicidad allá donde la perdiste. Así que deja de mirar hacia atrás, deja de intentar recuperar el pasado y apuesta por lo nuevo, mirando hacia adelante, tanto en las relaciones como en el trabajo. Capricornio, suelta la lupa, deja de mirar con lupa todos los gestos, palabras, acciones de tu pareja o de personas cercanas. No te lo lleves todo a tu terreno, como si fuera algo personal, porque no es contra ti. Ellos simplemente, pues también tienen sus propios problemas, su estrés, sus tensiones y pueden pagarlo contigo, pero tú no eres el origen de esos problemas. ¿De acuerdo? Nos vamos con Acuario. Tienes una realidad, pero muchas maneras de verla, muchas maneras de interpretarla. Intenta poner los pies en la tierra, reubícate, focalízate en lo positivo, valóralo, disfrútalo, agradécelo y deja de focalizarte en lo negativo. Finalmente, Piscis, mejoras mucho en tus relaciones. Reconciliación, enamoramiento, nuevos amigos, pero cuidado con el uso del dinero. No vas a estar muy acertado, igual que los Leo. Cuidado con las inversiones. Soy Rubén Barea, estoy para ayudarte. Sígueme en mi página web rubenbarea.com y comenta.